Les quiero proponer a todos ustedes ahora una experiencia que para nosotros va a resultar fantástica, porque en un carro hemos instalado una cámara de nuestro equipo de exteriores. Por favor, vamos a ponerlo en funcionamiento ya mismo. Iniciemos el descenso. Es como si nos tragara la tierra. Esa es la experiencia que vamos a vivir. Cuando este carro se ponga en movimiento, basta simplemente apretar ese botón. Vamos a descender aproximadamente 100, 140 metros a una velocidad constante. Nos demandará 8 minutos este recorrido. Les digo que es como si nos tragara la tierra, porque la vista desde aquí, a medida que la cámara empiece a descubrir detalles, le producirá a usted la misma sensación que a nosotros. Es un dique, el dique La Viña, que tiene una vasta historia, que nos presentaba la oportunidad de hacer este juego visual y también personal, de sentirnos atraídos por el centro de la sierra, de la montaña, y quisimos vivirlo junto a ustedes. Ricardo, uno de los técnicos del dique, nos puede contar algunas características de ese imponente paredón, murallón. Bien, este murallón tiene una característica especial con respecto al resto de los murallones de centrales o de diques, en cuanto es una presa de arco. Es decir, la presión del agua al ejercer sobre el dique no efectuaría un empuje de arrastre, sino más bien la presión, o sea, el empuje se concentraría en las dos puntas del cerro, donde quedaría como una herradura, ¿no es cierto?, clavado en el cerro. Bueno, ahí tenemos un juego de agua espectacular. Se ha abierto esa válvula y produce agua. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, la finalidad de esa válvula, es una válvula de Johnson, es para poder completar la cantidad de agua que hicierte eventualmente para riego en la zona del Valle de Toda la Sierra, cuando la central, por alguna razón técnica o por razones especiales, estuviera detenida. Se empezó como a oscurecer la flor de agua. ¿Qué se debe? Bueno, es un efecto que ya estaba previsto, aunque es la primera vez que ocurre. Este dique no tiene en funcionamiento dos válvulas similares que están en el pie del dique, que son para desbarrar el dique, que periódicamente, una vez por año, deberían ponerse en marcha, para lograr que la acumulación de sedimentos no afecte la capacidad de embalse del dique. Entonces es muy sencillo, el VAR, el responsable de oscurecer el agua, ha ido creciendo y es por primera vez que lo podemos detectar en forma eficiente, que ya está a la altura de esa caseta de válvulas. Y por lo tanto, volvió a aclararse ahora. Claro, una vez que la presión o el caudal de agua arrastra, va limpiando la zona, deja un cono de barro y vuelve a salir el agua limpia, ¿no es cierto? Estamos descendiendo por una especie de vía empicada y en sentido contrario está avanzando una especie de vagón ahora. Exacto, en realidad este es un funicular o un carro de transporte colgado por un cable de dimensiones bastante generosas, porque en este carro se han bajado todos los elementos de la central, piezas de hasta 10 o 15 toneladas. En este caso es un solo cable que pasa a través de unas que traccionan y están colgados uno en cada punto del cable. Por lo tanto hay un balance entre un carro y otro. Y en el que estamos bajando nosotros, en realidad en este momento, no es un carro de carga. En este carro, aquí se acumula agua, hay una cuba abajo nuestro, de chapa, donde se agrega la cantidad de agua suficiente como para el peso que está en el otro carro sea equilibrado y no haya un resbale. Ricardo, decís que se utiliza este sistema desde hace ¿cuántos años? Bueno, esto fue lo primero que se montó en el dique, por cuanto no hay otro acceso de vía para llegar hasta la central. O sea, fue lo primero que se instaló. Y si tenemos en cuenta que la central, o sea, la obra de la usina comenzó en el año 1954, debemos suponer que 32 años por lo menos. Es decir, bueno, ahora se ve bien, la cámara está tomando el punto desde el cual partimos, el otro carro subiendo. Esto da una idea de, es como si estuviéramos en un parque de diversión, creo que se podría comparar con eso. Si tuviéramos velocidad podría ser mejor que una montaña rusa, ¿no? Bueno, desde ya, es mucho más fascinante porque estamos metiéndonos en la naturaleza misma. Es decir, hay paisaje como entorno, como alrededor. ¿Cómo se llama el río que se forma a partir de ese chorro? Bueno, el río que se forma a partir de esta salida de central o de las válvulas en este momento se llama Río de los Sauces, que es el mismo río que anteriormente es el que cruzaba el cauce por donde actualmente está el lago. Bueno, todo esto aquí es realmente muy atractivo, muy interesante. Me gustaría mucho saber si Silvina nos puede dar un plano complementario de esta apertura singular que hemos hecho para nuestro programa de hoy. Silvina, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Yo te estaba escuchando perfectamente. Es más, la cámara que tengo más cerca mío también te estaba viendo, como yo, en ese descenso que es realmente nuevo para nosotros. Ahora, yo no me quiero quedar atrás,
y también me quiero mover. Yo elegí el lugar de apertura, Muro, lo alto del Muro, porque es una tarde espectacular. Desde aquí, si la cámara me toma a mí ahora, te vas a dar cuenta que yo también me quise mover. Mi forma de moverme es un poco más humilde y tal vez común, una camioneta. Desde aquí y hacia allá yo veo el lago y un paisaje que es el que va a marcar el programa del día de hoy y que creo que promete mucho por el contenido y además por el día fantástico que es. Pero estaba aprendiendo y escuchando con mucha atención lo que te decía el técnico sobre este dique y creo que todos queremos seguirte acompañando con ese viaje hacia, como decís vos, una especie de centro de la Tierra. Te estaba escuchando y se interrumpió tu voz durante un segundo. Ocurre que hemos llegado al límite de nuestras posibilidades técnicas porque toda la extensión que contábamos de cable ya la hemos utilizado. Por lo tanto, debimos detenernos aquí. Estamos prácticamente, Ricardo, en el límite mismo, ¿no es cierto? Sí, prácticamente estamos en el mismo límite. Desde aquí ya se tiene acceso a la central, por donde ingresa normalmente el personal las 24 horas del día. Muy bien, entonces les propongo la primera pausa desde aquí. En una tarde magnífica con 20 grados de temperatura, en un cielo absolutamente límpido,